Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares. El INPE trasladó varios reclusos de la cárcel del municipio de Arauca a otras cárceles del país. Buscan descongestionar la cárcel de la capital araucana. A partir de marzo vuelve el servicio de ambulancia para atender accidentes de tránsito. La ambulancia será operada por la S. Jaime Alvarado y Castilla. Gobernador de Arauca puso en funcionamiento la nueva UCI del Hospital San Vicente de Arauca. El centro asistencial deberá facturar para su sostenimiento. Instituto de Tránsito presentó proyecto a la Asamblea para rebaja hasta el 70% de intereses a deudores morosos. Más de 50 mil millones de pesos le adeudan. Autoridades del departamento de Arauca y líderes comunales se fumaron la pipa de la paz. Buscan combatir la delincuencia entre todos. 300 cupos tendrá el SENA Regional Arauca para la apertura del programa Sofía Plus. La inscripción la podrán hacer en el parque principal. Buscan convocar la clase política del departamento de Arauca para enviar documento a la presidencia de la República en materia de seguridad. La proposición será presentada por el concejal William Paul León. Ganaderos de Arauca buscan acciones jurídicas para anular resolución del ICA. Si no se llega a ningún acuerdo, se irán de vías de hecho en la capital del país. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC trasladó varios internos de la cárcel de Arauca a otros centros carcelarios del país. Aproximadamente unos 10 internos fueron trasladados a los departamentos de Boyacá y Norte de Santander. Con un fuerte operativo de seguridad en el Centro Penitenciario y Carcelario del municipio de Arauca por parte de la Policía Nacional, el Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC trasladó varios reclusos a otras cárceles del país. Desde muy temprano, los hombres de la Policía Nacional acordonaron la calle 17 entre carrera 25 y 26 del barrio La Esperanza de la capital araucana, donde se encuentra la cárcel, para proceder traslado de los internos. Según una fuente del Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca INPE, se logró el traslado aproximadamente de unos 10 reclusos a otras cárceles del país con el fin de habilitar algunas celdas de este centro. Los internos fueron trasladados en las paneles del INPE Policía Nacional hasta el aeropuerto Santiago Pérez Quirós para ser llevados a centros de reclusión en los departamentos de Boyacá, Norte, Santander y Santander. Recordemos que los administradores del Centro Penitenciario y Carcelario de la capital araucana dio a conocer en una sesión del Consejo Municipal de Arauca a comienzo del mes de febrero del presente año que en la cárcel se viene presentando hacinamiento. Con el traslado de varios internos del centro carcelario del municipio de Arauca, también buscan trasladar algunos reclusos de las estaciones de policía de los diferentes municipios del departamento de Arauca que presentan hacinamiento también. Así como se dice, mientras el Centro Penitenciario y Carcelario de Arauca descongestiona la cárcel del circuito de Arauca, se sigue en la misma debido a que de las estaciones de policía de los 7 municipios del departamento de Arauca son trasladados los internos a la capital araucana. A partir del 1 de marzo del presente año, la S. Jaime Alvarado y Castilla prestará el servicio prehospitalario en el municipio de Arauca. Volverá el servicio de ambulancia para atender los accidentes de tránsito y otras emergencias. Después de varios años de lucha por parte del concejal de Arauca, Andrés Padilla, para que se reactive la ambulancia que es la encargada de atender los accidentes de tránsito y cualquier tipo de emergencia, por fin se reactivará. Manifestarle a la comunidad del municipio de Arauca que ya pueden tener la tranquilidad de contar con una atención prehospitalaria, de que la gente que se accidente va a contar con ambulancias medicalizadas para que sean trasladados a los centros de salud más cercanos, que ha demostrado una vez más que las cosas se hacen con voluntad política. Duramos 4 años luchando ante el gobierno departamental, que es quien tenía la competencia en cabeza del anterior gobernador, del director de la unidad de salud, y no pudimos lograr que se prestara este servicio los últimos 3 años. Se había suspendido un convenio que tenían con la Cruz Roja y ahí quedó. Siempre los más perjudicados fuimos la comunidad del municipio de Arauca,
porque a la gente la tenían que transportar en las camionetas de la policía, en los taxis o en las motos o los carros que pararan a recoger a los heridos. De muy buena voluntad lo hacían, pero no era el medio de transporte idóneo o adecuado de movilizar a un paciente. El concejal de Arauca, Andrés Padilla, manifestó que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca firmó un convenio con la S. Jaime Alvarado y Castilla para prestar este servicio. Debo agradecerle públicamente al gobernador Facundo Castillo, al doctor Edgar Contreras, por haber tenido esa voluntad política y haber firmado un convenio interadministrativo con la S. Jaime Alvarado y Castilla. Acá queda claro que pues no hay rivalidades políticas, de que los recursos los va a colocar el departamento de Arauca y se van a ejecutar por medio del municipio, pero a fin de cuentas para fortalecer la salud de los araucanos y para darle un bienestar a todos los habitantes del municipio de Arauca. El líder político aseguró que se había oficiado a la Superintendencia de Salud que en Arauca no se estaría prestando este servicio. Nosotros habíamos oficiado a la Superintendencia, habíamos oficiado al Ministerio de Salud, a la Gobernación, a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, a la S Municipal, a la S Departamental, y pues había quedado claro que esta competencia era del departamento de Arauca en cabeza de la unidad de salud, toda vez que el municipio de Arauca no se encuentra certificado en materia de salud, no puede prestar este servicio todavía, y por eso recae la responsabilidad en cabeza del señor gobernador y en cabeza de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. La ambulancia que se encontraba en comodato con la Cruz Roja en el municipio de Arauca pasará ahora a la S. Jaime Alvarado y Castilla. Esa ambulancia que es del departamento pasará a la S. Jaime Alvarado y Castilla para que la S. Jaime Alvarado y Castilla preste este servicio a toda la comunidad del municipio de Arauca. Pues vemos que el Hospital San Vicente no puede prestar ese servicio porque las ambulancias que tiene el Hospital San Vicente son para el traslado de los pacientes fuera del departamento de Arauca o para otros centros hospitalarios fuera del municipio de Arauca. La S. Moreno y Clavijo no podía prestar ese servicio tampoco porque las ambulancias que tenía también era para el transporte departamental de sus pacientes, y pues vemos que en buena hora el gobernador Facundo Castillo ha decidido firmar este convenio con la S. Jaime Alvarado y Castilla. A partir del mes de marzo iniciará la prestación del servicio de ambulancia para atender el servicio prehospitalaria en el municipio capital. El Hospital San Vicente de Arauca puso en funcionamiento 4 cubículos de los 11 de la unidad de cuidados intensivos. El gobernador de Arauca busca poner en funcionamiento los 7 cubículos restantes en los próximos días. El Hospital San Vicente de Arauca dio apertura a la unidad de cuidados intensivos de este centro asistencial. El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, fue el encargado de inaugurarlo y ponerlo en funcionamiento. Se da hoy la apertura, aunque ya se trasladaron desde el viernes, ya desde el viernes hay paciente acá, pero hoy le estamos dando a conocer a la opinión pública de que estamos ya prestando un servicio en el Hospital San Vicente. Es un servicio de 11 cubículos, por ahora hay funcionando 4, necesitamos poner a habilitar los otros 7, y que no solo, si no hay el espacio para cuidados intensivos o no hay el número de pacientes para cuidados intensivos, pues por supuesto que se necesite como, se habilite como cuidado intermedio. No es la misma atención que se le brinda a una paciente de histerectomía en una sala con 10 pacientes para un auxiliar de enfermería que asignarlo con 3 o 4 pacientes para un auxiliar. Por supuesto, el cuidado es mucho mayor y la recuperación del paciente. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, manifestó que con este nuevo servicio se debe mejorar la facturación del centro asistencial. Vamos a habilitar también cuidados intermedios acá para que así podamos, uno, mejorar la facturación, porque no es lo mismo recuperarse un paciente en cuidados intermedios que en sala general. Y por supuesto, vale mucho más facturar, vale mucho más un día de cuidados intermedios que un día de sala general. Además, si estamos ofreciendo un servicio con calidad, todo paciente de cirugía mayor debe pasar no a sala general, sino a cuidados intermedios. El primer mandatario de los araucanos aseguró que cuenta con algunos insumos, pero la idea es tener todos los insumos para que funcione en un 100%. Se han traído insumos, pero me dice la subdirectora científica que hacen falta electrolitos y gases arteriales. Pues por supuesto necesitamos que los electrolitos y gases arteriales estén aquí en el menor tiempo posible, porque ¿qué hacemos con tener unos cubículos habilitados, el profesional con ganas de trabajar, pero si no tiene los insumos? Entonces vamos ahorita, tenemos junta directiva,
vamos a ver quién quedó de traer estos insumos que aún no los han traído, pues para que en el menor tiempo posible puedan estar aquí en el hospital. Solo se pusieron en funcionamiento 4 cubículos de los 11 que existen en esta nueva unidad de cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Arauca. El Instituto de Tránsito de Arauca presentó un proyecto a la Asamblea Departamental para reducir el 70% de los intereses moratorios de las infracciones de tránsito. Más de 50 mil millones de pesos le adeudan a la entidad. El Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca con el diputado Willington Rodríguez presentaron un proyecto de ordenanza a la Asamblea Departamental para reducir del 70% los intereses de deudores morosos de comparendos. Con el director del Instituto Departamental de Tránsito y Transporte hemos venido trabajando una iniciativa que el día de ayer fue radicada en el seno de la Asamblea Departamental, el proyecto de ordenanza para generarle un beneficio a los habitantes del Departamento de Arauca, que consiste en condonarle hasta el 70% de los intereses de mora por concepto de multas por infracciones al Código Nacional de Tránsito. Esto es un proyecto de ordenanza que nace a raíz de la Ley 2010 del 2019 expedida por el Gobierno Nacional, que es la Ley de Financiamiento, en la cual en el artículo 126 facultó a las asambleas departamentales para que expidan las ordenanzas para que se puedan condonar aquellas multas que se generen con ocasión de acciones no tributarias, y en este caso las multas por accidentes de tránsito, perdón, por infracciones al Código Nacional de Tránsito, son multas no tributarias que pueden acceder a este tipo de beneficios, y tiene la Asamblea Departamental la facultad de, a través de una ordenanza, regular este tipo de beneficios. Según el diputado de Arauca, Willington Rodríguez, las deudas de los infractores superan los 50 mil millones de pesos. Sorprendentemente sí, es bastante alta, solo por concepto de capital ascienden a más de 50 mil millones de pesos. 39.611, con corte al 14 de febrero del 2020, es el número de infractores, no el número de infracciones, número de infractores, Carlos. Hay infractores que tienen una sola multa, pero también hay infractores que tienen 2, 3, 5, 6 multas, y esto hace que la cartera sea bastante grande. Y por solo intereses de mora suman un poco más de 47 mil millones de pesos. Es decir, que en total esta cartera asciende a un poco más de 97 mil millones de pesos, lo que hace que se tengan que buscar alternativas para que generemos en los habitantes del departamento de Arauca la cultura de pago. Usted sabe, Carlos, que para usted pagar un comparendo, para usted obligarse a pagar un comparendo, simplemente tiene que ir a tránsito a hacer un trámite. De lo contrario, usted no paga el comparendo. Esa es la cultura que tienen no solamente los habitantes del departamento, sino los colombianos. Y yo estoy convencido que con este tipo de iniciativas, con este tipo de beneficios, vamos a generar unos mayores ingresos a este instituto departamental para que puedan hacer más acciones en prevención, sobre todo de la accidentalidad, que en el departamento de Arauca es bastante alta. El líder político aseguró que existe buen ambiente en la Asamblea Departamental para la aprobación de este proyecto de ordenanza. Hay un buen ambiente, afortunadamente hay una coalición de 11 diputados que estamos trabajando en torno a grandes iniciativas para beneficio del departamento de Arauca. Todos estamos en un buen ambiente. Iniciativas como esta reciben el respaldo porque sabemos que va a generar un beneficio a todos los habitantes del departamento de Arauca. Y hoy se estrena la Asamblea Departamental con 5 proyectos de ordenanza. 3 que tienen que ver con presupuesto, este proyecto del Instituto de Tránsito y Transporte del departamento de Arauca y un proyecto para conformar la RAP Llanos, que es un convenio que se quiere suscribir con otros departamentos de la Orinoquía colombiana o del Oriente colombiano para conformar esta RAP que le va a permitir tener una autonomía en términos administrativos y de planeación para la gestión de recursos de orden nacional. Ahora falta esperar el trámite de los debates en la Asamblea Departamental del proyecto para que sea aprobado. Vamos a hacer una pausa y los invitamos a ver nuestros comerciales. Ya regresamos. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos.
Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbike, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir. Se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro, es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos, suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Las autoridades del Departamento de Arauca y líderes comunales se reunieron con las autoridades del Departamento de Arauca con el fin de tratar temas como la inseguridad. Los comunales exigen más presencia de la policía en algunos sectores de Arauca. El representante de la Cámara por el Departamento de Arauca, José Vicente Carreño, y los líderes comunales se reunieron con las autoridades del departamento con el fin de analizar la seguridad en cada barrio y comunas. Yo creo que estamos en mora que escucháramos a los presidentes de juntas y a los ediles. Ellos son quienes representan mejor al constituyente primario. Es decir, ellos recogen todas esas inquietudes, toda la problemática social y de seguridad que vive el departamento. Por eso hemos querido y agradezco primeramente a Dios, a los ediles, a los presidentes de junta, a los comandantes de fuerza, es decir, al glorioso ejército, a nuestra amada policía, a la directora de Bienestar Familiar y a todas las autoridades que asistieron a esta reunión a escuchar de primera mano a los ediles y a los presidentes de juntas. Para el representante de la Cámara, José Vicente Carreño, esta reunión rompió ese hielo que existía entre autoridades y comunales. Ha sido una reunión muy fructífera. Se rompió ese hielo. Se había cerrado ese espacio hace de años atrás en donde hablábamos muy constantemente con las autoridades. Hoy se han hecho unos compromisos muy, muy serios. Hemos escuchado a un comandante de la policía dispuesto a hablar con los ciudadanos, a un comandante de ejército dispuesto con los ciudadanos y a unos ciudadanos representados en esos ediles y un presidente de junta dispuesto a interactuar con la institucionalidad. En la base de que la seguridad es un compromiso de todos. Yo estoy o quedo muy contento con haber hecho esta articulación y esperamos hacerlo muy seguido. En lo personal es un compromiso que tengo con Arauca de reunir periódicamente. Trataré de hacerlo una vez al mes en diferentes sectores del departamento, en diferentes comunas y por qué no en diferentes localidades como corregimientos o veredas. El líder político manifestó que con esta reunión lo que se busca es la unidad entre los comunales y las autoridades. Esto lo que busca es mejorar esa participación que debe ser tripartita, que debe ser comunidad, instituciones y autoridades. Ese trinomio que nunca debe desaparecer del seno de la sociedad, repito, comunidad, autoridades y la sociedad en general, para que articulemos esos mecanismos de seguridad y de tranquilidad ciudadana que tanto necesitamos en el departamento de Arauca. Los comunales denunciaron que se necesita más presencia de la policía en los diferentes barrios de la capital araucana. El sentir de los ciudadanos que quieren más presencia, más acercamiento institucional, en la medida que el comandante así lo ha manifestado, puede hacerlo, lo va a hacer. Hemos, de parte mía, le he pedido al gobierno nacional, al ministro de la defensa, al director de la policía, más recursos de talento humano, igual que a las otras instituciones, para que ellos puedan también hacer ese trabajo que tanto necesita la región de la Arauca hoy. Mucho trabajo para la seguridad ciudadana. El acto se cumplió el pasado lunes en las horas de la tarde en el auditorio del Sindicato de Educadores de ACEDAR de la capital araucana. El servicio
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Arauca hizo convocatoria de la inscripción de programas presenciales. El SENA ubicó funcionarios en el Parque Simón Bolívar del municipio capital para las inscripciones. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el departamento de Arauca hizo la segunda oferta 2020 denominada Sofía Plus. El SENA Arauca ubicó un puesto de inscripción en el Parque Simón Bolívar de la capital araucana. Hoy estamos acá desde el Parque Principal de la ciudad de Arauca promocionando la segunda oferta de formación de la vigencia 2020. En este caso, hemos ya concertado todo un proceso de formación con los diferentes gremios y las diferentes entidades. De esta manera, vamos a tener los siguientes cursos en Arauca: el técnico en mantenimiento eléctrico y electrónico de automotores en la jornada de la tarde, el técnico en electricidad industrial en la jornada de la mañana, el técnico en panificación en la jornada de la noche, el tecnólogo en gestión administrativa en la jornada de la mañana, el tecnólogo en gestión de empresas agropecuarias en la jornada de la mañana. En Arauquita, el operario en confección industrial, el auxiliar en información turística y el técnico en mantenimiento de motocicletas. En el municipio de Tame, técnico en cocina y técnico en mayordomía de empresas ganaderas. En Saravena, el técnico en patronaje industrial y el técnico en producción agropecuaria. Y en Fortul, el técnico en mantenimiento de equipos de cómputo. El director del SENA Regional Arauca, Giovanni Millán, dijo que las inscripciones serán desde el 18 hasta el 25 de febrero del presente año. Desde el 18 hasta el 25 a medianoche estarán abiertas las inscripciones. Muy fácil, a través de la página www.senasofiaplus.edu.co o en las diferentes sedes de nuestro municipio. En el municipio de Arauca estaremos acá hasta el 25 en el Parque Principal con todos nuestros colaboradores para que les ayuden en el trámite de inscripción. También en la Agencia Pública de Empleo pueden acudir para formalizar el proceso. El funcionario aseguró que para el departamento de Arauca son más de 300 cupos. Tenemos 390 cupos para todo el departamento de Arauca, en el caso del municipio de Arauca 150 cupos. Hay que recalcar que esta es una formación 100% gratuita, no se asume ningún costo, es una gran oportunidad para mejorar el perfil de aquellas personas que están buscando una oportunidad también en el mercado laboral. En los municipios de Puerto Rondón y Cabo Norte no se realizarán estos programas. Estamos concertando la oferta en el municipio de Rondón y en el municipio de Cabo Norte. Hemos sostenido ya reuniones con los mandatarios locales para que nos ayuden a hacer una caracterización de las necesidades que existen en materia de formación y los vamos a tener en cuenta en futuras ofertas. Las personas que deseen inscribirse lo pueden hacer a través de la plataforma del SENA. Lo pueden hacer desde la tranquilidad de su hogar, desde su celular, desde que tengan conectividad, desde cualquier parte del departamento pueden realizar el proceso de inscripción. Estos puntos de apoyo están diseñados para aquellos que tienen dificultades, que no se acuerdan de la contraseña, aquí se la restablecemos y aquí lo guiamos para que materialice el proceso de inscripción. Las personas que deseen inscribirse se pueden acercar al parque principal para que los aprendices del SENA los ayuden a formalizar dicha inscripción en la plataforma. Concejal de Arauca busca reunir la clase política en el Consejo Municipal para firmar un compromiso en materia de seguridad y enviarlo a la Presidencia de la República. La proposición será hecha mañana en el recinto del Consejo. El concejal de Arauca, William Paul León, hará la proposición en el Consejo de la invitación a la clase política del Departamento de Arauca para que asistan a la sesión donde se tratará el tema de seguridad. El informe como tal, la petición nace del concejal Socadawi y aunado, les he pedido el apoyo para presentar la proposición el día de mañana de invitar a toda la dirigencia política, tanto del municipio capital como la relevante en el orden departamental y al orden nacional. Hago ese llamado a los diputados representantes, al señor gobernador y al señor alcalde, junto a los concejales, para que en el recinto nos sentemos a tomar posiciones reales en materia de seguridad. No se trata de pronto de venir a que nos aplaudan o a dar las quejas que ya conocemos. Porque es muy triste, la gente dice que de pronto no estamos tomando acciones, pero acciones sí se han tomado. Lo que pasa es que los consejos de seguridad siempre se habla de lo mismo y es la sensación que tiene la gente. Van uno o dos días, recogen, patrullan dos o tres días y listo.
¿sí? Se vivió un paro armado que deja pues muchos sinsabores, muchas posiciones de las personas. Según el concejal de Arauca, William Paul León, el día de las sesiones se firmará un pacto colectivo con toda la dirigencia política y será enviado a la Presidencia de la República. ¿Cuál es la proposición? Pues que vengamos todos, firmemos un pacto colectivo en el cual se le haga una exigencia al presidente de la República para que actúe de verdad en materia de migración y control de frontera, para que regule el paso como tal a nuestros compañeros venezolanos, no de manera de estigmatización, sino que haya un control real, porque nosotros no podemos negar que así como viene mucha gente buena a trabajar o hacer situaciones de compra, de comercio en Arauca, viene también muchísima gente mala. También lo manifesté que no solamente son los únicos culpables de materia de seguridad, también hay muchos colombianos que aprovechan esta situación, pero sí quedó ese sinsabor ahorita de que 3 días y no se veían carruchas, no se veía delincuencia tan alborotada. Entonces quiere decir que si le damos un control efectivo a la frontera, podemos empezar a controlar un poco más la seguridad. El líder político manifestó que la policía siempre en los informes, en las sesiones de seguridad, lo único que argumenta es que cuenta con poquito personal. Es muy triste que venga la policía y nos dé un parte y nos diga que no tienen efectivos suficientes para poder ayudar a la seguridad y el control del municipio. Y que la Armada el año pasado venga y nos diga que casi no tenían gasolina para sacar las lanchas. Entonces, pues si son las personas que nos tienen que cuidar y no tienen los suficientes recursos para poder hacerlo, pues es complejo decir uno, tengo esa sensación de que voy a tener seguridad total en mi municipio, en mi departamento. Entonces, ya no se trata yo me tomo la foto, fui y hablé con tal. No, vengamos todos, firmemos un compromiso real con los ciudadanos del departamento de Arauca, exigiéndole al señor presidente un control en materia de seguridad real, de que nos apoye con todo lo que tenga que ver con migración. Entonces, creo que es es un momento importante, que no haya distintivo de partido ni nada, sino que lo que se busca es esa sensación de tranquilidad para los araucanos. La proposición será presentada el día 19 de febrero en el Consejo Municipal de Arauca. Vamos a hacer una pausa y los invitamos a ver nuestros comerciales. Ya regresamos. Plan de Desarrollo 2020-2023, así todos ganamos. Vamos a construir un plan de desarrollo para todos. Te invitamos del 10 de febrero al 23 de febrero a participar en tu comuna o corregimiento de estos encuentros del alcalde con la ciudadanía. Arauca merece saber que la amamos. Alcaldía de Arauca, así todos ganamos. Llegó la segunda edición de la Maratón Travesía Zumbike, este 21 y 22 de marzo, en la capital araucana. Viviremos el Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro y sus retos Junaguaro, Chigüire y Morrocoy. 13 millones de pesos a repartir, se premian los 5 primeros puestos de cada categoría. Inscripciones abiertas en los puntos autorizados. Mayor información en el 317-680-4286, 317-811-6813 y en nuestras redes sociales. Zumbike Arauca 2020, ruta llano adentro. Es para vivirlo, disfrutarlo y sufrirlo. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en A Denunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente, por la gente y para la gente. Ganaderos del departamento de Arauca buscan jurídicamente tumbar la resolución emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Si no hay acuerdo, se irán a la capital del país a protestar frente al Congreso de la República. Para los miembros de la nueva Asociación de Ganaderos Asosabana de Arauca, la única conclusión con la reunión con la gerente del Instituto Colombiano Agropecuario ICA fue una acción judicial que se interpondrá. Principalmente que va a haber una acción judicial por parte del senador Name y de los ganaderos, cada uno de forma independiente. Y lo otro, Carlos, nosotros nos estamos preparando porque esta resolución nos iremos a vías de hecho, ¿no? Igualmente el señor gobernador pues propuso unas mesas
que esperamos a ver cómo se dan, ¿no? El presidente de la Asociación de Ganaderos Asosabana, Genaro Lo Mónaco, manifestó que si no hay acuerdo se irán de vías de hecho a la capital del país. Claro que sí, porque es que nosotros, esa es una resolución lesiva para los intereses de los ganaderos. Si nosotros permitimos esa resolución es dejar de ser ganaderos, Carlos. El vocero de los ganaderos aseguró que la resolución aún no se ha firmado. Eso tiene una ventaja, que es que la aplicación se va a dar, dice que 60 días después de firmada. Entonces eso estamos hablando de que las dos resoluciones que están por aplicarse están entre los meses de abril y mayo, por ahí. Entonces todavía hay un tiempo para trabajar. Los ganaderos esperan una reunión para conformar los delegados que participarán en esta mesa de trabajo. En ese momento vamos a ver cómo se va a conformar la mesa. Habrán delegados, lógicamente, del gobierno nacional, de los gobiernos locales. Entonces vamos a esperar a que se conformen y así nosotros les informamos. Para Genaro Lo Mónaco, el senador de la República, David Name, debe tener pruebas de la corrupción que existe en el ICA regional Arauca. Él manifiesta eso porque pues debe tener unas pruebas en su poder, ¿no? Pero la verdad es que lo más interesante de lo que se hizo hoy es el cuento de la OIE, Carlos. El cuento de la OIE, porque siempre nosotros tenemos que estar preservando el estatus sanitario para que vendan 30, 40 personas de este país y el resto de ganaderos sufriendo para poder cumplir, pero nosotros nunca exportamos, o sea, nosotros solamente nos llegan los dolorosos y no los gozosos. En los próximos días se conocerán si los ganaderos participarán en la mesa de trabajo con el ICA a nivel nacional. Así termina una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Que tengan una feliz noche.